Buenas chicos y chicas, bienvenidos al primer capítulo de Runehack Squad. Bueno chicos, tras recopilar unos 80 comentarios en el vídeo de ayer, una bestialidad, y he creado una propia historia. Bien, he de decir antes que nada que todas esas personas que han comentado pero su comentario no ha sido escogido, no os desaniméis y seguid comentando porque seguro que acabaréis teniendo una buena idea y yo la cogeré y saldréis en el vídeo y etc. En fin, vamos a pasar a la recopilación de ideas y luego vamos a leer una especie de mini historia que he escrito. Para empezar tenemos que el rival sea un Zoroark y esta idea es de Inu Channel. ¿Y a qué me refiero con esto? Para empezar, nuestro rival será una persona, ¿vale? Será una persona normal y nosotros no sabremos qué es un Zoroark. Después tenemos la idea de escuela y graduación por Speed Geox, que es un usuario bastante viejo y bastante activo y me encanta que la gente se quede durante tanto tiempo en el canal. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros seremos unos estudiantes que estarán a punto de graduarse y que tendremos pues algunos objetivos como por ejemplo conquistar a una chica y etc. En fin, pasamos a la siguiente idea que es la temática de estudios por Light. Este usuario también es bastante activo y antiguo y lo recuerdo como un buen suscriptor. En fin, no lo dijo tal cual como temática de estudios, pero vosotros sabéis que las generaciones están basadas en ciertas temáticas de estudio, por así decirlo. Como por ejemplo la primera generación tecnología, la cuarta generación teología, la tercera creo que era medio ambiente y etcétera. Entonces, quiero que por los comentarios me dejéis una temática, ¿vale? Que aún no se haya utilizado y que pueda estar bien para implementar en el hack room. Otra idea es la de Titomático Random, que dice de tener una relación amorosa y yo creo que más bien la implementaría como una relación de amor-odio, ya que serían rivales, pero a la vez se querrían al menos uno de ellos al prójimo. Otra idea es la de Nico y es de 3, que es la de implementar los regis, ya que muy poca gente lo implementa y estaría muy bien utilizar el sistema de Braille, creo que se dice Braille, y estaría muy bien implementarlo, ya que puede dar mucho juego y puede ser muy divertido, puede ser dinámico. Luego tenemos la idea de Luis Sebastián Pérez Cárcamo y es sobre casa personalizada. Probablemente sería al estilo de Pokémon Platino, ya que de otra forma sería mucho más complicado y podría traer problemas. Otra idea es la de iniciales huevo, que es de Romel Lozano. ¿A qué me refiero con esto? Bueno chicos, los iniciales en lugar de ser directamente iniciales serían Pokémon que estarían dentro de un huevo y que nosotros mismos tendríamos que eclosionar seguramente durante la última semana de graduación. Y por último tenemos una idea pensada por mí, que sería que el hack room se desarrollara por capítulos. Es decir, por ejemplo, el capítulo 1 acabando el instituto o recibiendo el primer Pokémon o algo así. Es decir, marcar el hack room por capítulo. Y bueno chicos, ahora voy a pasar a leeros el capítulo 1, que es algo que he escrito bastante breve la verdad, pero creo que no va mal encaminado. Queda poco para graduarme. Esa chica está allí, a escasos metros, y puede que si no aprovecho los pocos días que quedan, ella no vuelva a aparecer por mi campo de visión. Es fanática de los Pokémon, por tanto lo más probable es que nuestros caminos se dividan. Pues yo he de estudiar, y aquí entraría lo que se supone que te debería estudiar, que sería la temática del hack room. Mientras que ella probablemente vaya a concursos de belleza o a presentarse en la liga Pokémon. Y bueno chicos, ese sería el primer capítulo, no está acabado, obviamente, solo sería una introducción, que yo creo que no daría ni para medio minuto en el hack room. Y quiero que dejéis ideas desarrollando más esta introducción, quiero que dejéis ideas desarrollando las ideas ya escogidas, quiero que dejéis nuevas ideas y etcétera. Para toda esa gente que dice que implemente el sistema de seguir, de que te sigan los Pokémon, he de deciros que es prácticamente imposible, ya que literalmente ocuparía todo el espacio libre del room, o casi todo, y es un esfuerzo que debería de invertir, que probablemente me llevaría bastantes meses, con el que requiero de una rutina que no tengo y dudo que alguien vaya a hacer para mí, y es algo que la verdad es que no está a mi alcance, al menos de momento. Después hay otra gente que pide las mega evoluciones y todos los Pokémon. Pues para esa gente sí que les traigo una alegría porque ya están todos insertados, excepto las mega evoluciones, que no están insertadas, pero sí que está insertada insertado el sistema de mega evoluciones. Así que chicos, todo eso va a estar y no os preocupéis porque los iniciales y todos los Pokémon de Alola voy a intentar incluirlos en el hack. Bueno chicos, eso ha sido todo, espero que participéis más, que sigáis con todo este ánimo que me estáis dando y nos vemos en la próxima. Adiós.